Saluditos a todos, espero que todos estén bien. Estamos acá en el día de hoy, nos tocó la tasación de este apartamento, el Dorado Club. Un apartamento que está localizado en el tercer piso, como pueden ver, techo en catedral, muy bonito, muy bien cuidado. Así que parte del proceso de la venta de una propiedad, cuando envuelve un financiamiento, es precisamente la tasación de ese lugar. El banco ofrece préstamos en base a esas tasaciones, lo que le llaman el loan to value, que básicamente sería, ¿verdad?, dependiendo del tipo de financiamiento, pues entonces se le da unos por cientos, que pueden ser el 80, puede ser el 95% de lo que tasa esa propiedad, ¿verdad? Va a depender del tipo de préstamo que esté haciendo. Así que básicamente aquí estamos esperando al tasador, que va a realizar la inspección total de la propiedad. Para que tengan una idea, parte de lo que hace el tasador es tomar las medidas en el interior de la propiedad, verificar en qué estado está la propiedad en cuanto a pintura, estructuralmente, cómo se ve. También verifica, entre otras cosas, ¿verdad?, si hay algún problema o algo que deba mejorarse antes de poder culminar ese proceso de financiamiento y cierre. Así que estamos aquí esperando precisamente esto, que es esa tasación, que inevitablemente sin ella no se puede terminar un proceso de financiamiento. Hay personas que este proceso le puede generar un poquito de estrés, ¿verdad?, ante la posibilidad de no saber con qué nos vamos a encontrar, que viene en esta tasación. Pero para tranquilidad de los vendedores, un corredor de bienes raíces responsable pues hace por lo menos, ¿verdad?, una inspección o una valorización de estas comparables que hay actuales. Las comparables que hay que buscamos es básicamente buscamos qué ventas se han realizado en los últimos 6 meses. No qué precio le pusieron al condominio, a diferentes apartamentos, no. Eso no es un número real. Lo que basamos las comparables es en las ventas que se han cerrado durante los pasados 6 meses. Con esas ventas que se han cerrado, pues uno más o menos podría tener una idea de cuánto podría tasar la propiedad. Obviamente, entendiendo que cada propiedad tiene, aunque puedan tener especificaciones estructurales idénticas, pero puede ser que hay un apartamento que lo remodelaron y quizás otro no, que quizás le hicieron el piso, que otros que le hicieron mejoras. Así que todo va a depender también, ¿verdad?, de cómo esté esa propiedad por dentro, en su interior. Pero la realidad es que las comparables nos dan una buena idea de qué podemos esperar. Aunque siempre se le sugiere al vendedor que si gusta de hacer una tasación previa, a ponerle el precio, o si gusta hacer una opinión de valor, pues también es una buena opción para irse más a la segura. Así que este apartamento pues hoy va a recibir su tasación, se va a hacer ese análisis de valor de parte de un tasador, ¿verdad?, una persona que es debidamente licenciada, no puede ser cualquier persona. Así que vamos a ver cómo nos va. Déjenme en sus comentarios, díganme cuánto cree usted que tasa esta propiedad. Ubicada en Vega Alta, casi en la frontera con Dorado, se llama el Dorado Club. Tiene un estilo tipo resort. En la parte posterior del apartamento da hacia unas montañas. Y del otro lado, los voy a llevar, quizás por el teléfono no se aprecia tan bien, del otro lado, pues nos lleva al área de la playa. Aunque no tiene acceso directo a la playa, realmente está bastante cerca. ¿Ves? Ahí ven la playa un poquito, aunque realmente la vista en persona es mucho mejor. Tiene este balcón súper cómodo, un área de storage más adelante. Y más o menos esta es la vista de la cocina. Tiene demasiado potencial para remodelación, ¿verdad?, porque es una cocina amplia. Así que ahí se los dejo para que entonces me digan en sus comentarios cuánto cree usted que puede estar costando esta propiedad. Me deja saber y yo digo quién ganó. Se cuidan.